Despegando en otro podcast de Sin Cassette, hoy con mis amigos Gonzá y el Negro desde Punta del Este. ¿Qué lo parió? Mirá lo que él festejando, que es jabolín, como dice el Negro. ¿Jabolín o jabolín, como dice el Negro vos? Jabolín. Jabolín, bien, bien, Negro. ¿Cómo andás, Negrito? ¿Qué contás? ¿Qué contás de la vida? ¿A qué te estás dedicando? ¿A qué te dedicas, Negro? Tráfico de órganos. Muy bien, muy bien. ¿Y vos, a qué te estás dedicando? ¿Cuál es tu rubro? Últimamente, a bancar a pelotudos que hagan pelotudes. Y él es así, la vida es así, hay que divertirse. Estamos en Halloween. Pará. ¿Qué tipo de órganos traficás? No sé, tímpanos, acordeón, saxo. No, riñón, molleja, chinchulín. Ah, pero ah, bien, okay. Bien. Todo triperío. Sí, para fin de una vida, tengo que hacer un pedido con anticipación. ¿Cómo hacemos? Sí, mandame un faz y te lo mando. Sí, sí. Sí, Gonza, por favor, acércate al micrófono, que ese es el único que salís mal, loco. Y estás solo, hijo de puta, en un apartamento. Habla fuerte. Dejá de tomar vino. A ver, me escuchan. No, te escuchamos como el orto. Pero sí, hablaba el teléfono, paloma. Ah, bueno, pero se escucha mal. Al Negro se le escucha perfecto. A vos se te escucha como el culo. Comprate un teléfono nuevo, bueno. Pichi. Mandame uno. No, sí, te puedo mandar uno, sí. Pero lo que pasa es que lo estoy usando para hacer este podcast. Vos sabés que nosotros somos low cost. El otro integrante, vos sabés que mi hermano, ¿dónde está? Se fue a Orlando, el hijo de puta. Está en Universal Studios festejando Halloween. Qué hijo de puta, boludo. Se fue gratis, hola, boludo. Lo llevaron gratis para Orlando. Lo que hay que tener culo, ¿no? ¿Alguien que lo mantenga? ¿Qué onda? No, parece que tenía unas millas y se sacó un pasaje y tiene una mina, una amiga que trabaja en una agencia de viajes para Disney, y le consiguió ahí un chamullo ahí para ir medio baratelli, y se fue de vacaciones para allá, gratis, como bien dice, no gastó un mango. Y bueno, Negro, dale, contame, ¿cómo andás con esa venta? ¿Está bien? ¿Viene jodida? No, bien, tranqui. Ahora hablando con dos amigas, tratando de organizar una partusa, a ver si sale o no sale, pero está tranqui la cosa. ¿Y esas amigas quiénes son? Poné el nombre, ¿Gonzalo y Sebastián o cómo se llama? No, Roberto y Carlos. Ah, vos, Negro, es verdad, ¿te hiciste ese asado o eran fotos viejas? Estabas boludeando. No, lo hice. Hace como 4 años. No, ahora hace media horita, me clavé la caja de Faisán y me pegué un baño y quedé duro como un frasco, vos. Qué fenómeno. Faisán, para lo que no sabe, es un vinito en caja, un tetra, el famoso tetra. Y ahí el amigo Gonzalo, ¿qué está tomando, Gonzalo? ¿Un vinito? ¿Qué tema? No se ve bien. Tanat Cabernet Franc. Qué nivel, ¿eh? ¡Ay, Tanat Cabernet Franc! Y lo que pasa... Me mucho y terminás en el Tanat. Ya no se vende algo. Lo que pasa es que hablando de mantenidos... No, últimamente me estoy poniendo a tono. Bien, bien. Usted nunca diga que no. Usted nunca diga que no. No, yo nunca digo que no, pero no, hoy tranquilo, hoy solito, tenía este tuco, ¿vieron? Para los que no saben, mandé una foto de culos fríos con tuco. Tenía este tuco hecho hace como una semana en el freezer, y cuando vos haces un tuco, que te podés, yo al tuco, por ejemplo, le pongo vino, y lo congelás, y después lo descongelás, queda todo concentrado, esos aromas, esos sabores, queda espectacular. Sí, yo hoy comí unos pollitos que compramos en el Kentucky Fried, que es medio berretón acá, pero... ¿Dónde? Pará, ¿en dónde?
Kentucky Fries, es una cadena famosa de pollería que hay en el mundo. Tan frita, negro. Y es una mierda, Ah, tan pero es frita. es un pollo medio berretón, pero comemos cuatro por nada, ¿entendés? Barato, barato, barato. Claro, sí, estamos en Venex. Sí, no sé si son pollos o son paloma lo que comí, pero comí. Paloma. Sí, es como acá cuando vas a la feria Piedra Blanda, te venden las empanadas de 20 pesos. No preguntes la carne que son, ¿no? Sí, Sí. gato, gato, gato. Y bueno, si los chinos pueden, ¿por qué nosotros no? Por comer porquería, sí estamos. Y bueno, que Ah, pará, Gonza, va conmigo acá porque él sigue vivo todavía. Por eso te sí. digo, nosotros hemos comido terribles bagres. O sea, nunca tratábamos una pandemia ni nada. Estos chinos, hijos de puta, no sé qué mierda comieron y estamos todos en el horno, boludo. Es verdad, es verdad. Che, negro, ¿cómo está ahí en Punta la cosa? ¿Ha ido gente para el verano o no hay nadie? Ni los perros están. No tengo idea, vos sabés. ¿No Mi salí a casa la es trabajo. calle? ¿Qué hijo de puta vos? ¿Vivís ahí? ¿Sos menos corresponsal? Dejate de joder. Bueno, ¿cómo está la pesca, negro? No sé, ¿qué mierda haces ahí aparte de vender órganos? Trabajar, ¿De qué? ¿De puto? estar ¿De en qué haces? casa, sí, a veces de puto, a veces de homosexual, depende del día, ¿viste? Está bien. Esto es totalmente, o sea, diplomáticamente incorrecto todo lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, Sí, bueno, por supuesto, esa es la idea, ¿no? lo que pasa es que es un programa de medianoche de Halloween. Y en Halloween vale todo. Somos todos un disfraz, no somos realmente lo que somos. Estamos disfrazados. Hoy estoy disfrazado yo, por ejemplo. Ya vieron mi uniforme. Sería un granjero del año 30 en su No, vos pijama. lo que serías, no serías un granjero del año 30, serías un ridículo sorete que se pone eso, que me encantaría verte para sacarte una foto. Y capaz que me Divino saco, estaría eso. si lo propone, me saco una foto cuerpo entero y la ponemos en como portada. Pero con el culo de afuera, si no, no vale. Con el culo de afuera, nada. En medio. Con la Pero po ventanita podría abierta. llegar a No, hacerlo, pero no sé. con la ventanita abierta. Con la ventana abierta, puede ser, lo podría llegar a hacer, no hay ningún Ah, problema. No hay ningún problema. con la ventana del fondo de la puerta principal. No, del fondo, porque No, adelante no, no pero. tiene puerta. Es un quilombo, cuando tenés que ir por adelante tenés que sacarte todo. Solamente sentado podés ir al baño en esto. Es así. Se ve que los locos lo pensaron todo. Dijeron, hace mucho frío y por adelante la saco y se me congela. Me tengo que sentar. Entonces solamente se abra por atrás. ¿Eso que llama para atrás, entonces, vos solo para atrás? Solo por atrás. Bien, bien, bien. Solo por la triqui. Y hoy, bueno, acá les cuento que hoy tocó Mandáselo limpieza, boludo. a Limpiamos. Carlito, vos. ¿Cómo? Mandáselo A Carlito. Pero Carlito, ¿viste cómo es? Ahora lo vamos a nombrar. Carlitos es un amigo que es medio homosexual reprimido. Un baja cierre, como dice nuestro amigo Ferrín. Y lo. No, ¿viste? Acá pocos reman en este grupo de gente que nos llamamos amigos de Uruguay. El remador oficial es Gonzalo. Y después el resto, como que participa, picotea. Siempre tiene una excusa diferente: que hay un nene, que hay un perro, que hay un gato, que se le duele la espalda. Que. ¡Loco! ¡Moví la boca, hijo de puta! pasa que Ver. a mí no me Vos deja, sos igual, a mí vos no me sos otro deja. marica que nunca está. Dejate de hinchar los huevos, marica. Dale, boludo, el otro día estábamos a 20 minutos. Pará, yo no soy marica, no. Que me guste chuparla no significa que sea marica, son dos cosas Pero, diferentes. vos, ¿qué excusa te fuiste el otro día, loco, para no ir? Dejate hinchar la bola, negro. Estás a 20 minutos, hijo de puta. ¿Por qué no agarrás el puto auto? Y vas hasta ahí. Aunque vayas en pedo, no me importa. Matate, tomate un Uber. No. No te podía ir a buscar porque habíamos tomado más o menos como una botella Fernet, más Pero o el negro estuvo bien, el negro dijo que había chupado también, entonces está bien. El menos. tipo es responsable y dijo, no voy a ir a manejar. No, yo no podía manejar ni al baño podía ir.
Por eso. El negro estuvo bien. El negro ahí actuó como un tipo adulto, como lo es. Pero igual, loco. No podés siempre decir que no, negro. Ponete media pila. Igual yo estoy agradecido porque cuando yo fui, el tipo manejó hasta Montevideo. Y me Cuesta a acuerdo. veces, cuesta, cuesta. Cuesta mover el culo y arrancar a veces. Cuesta. Pero tenés que poner. Bueno, no sé, negro, pero viste. No sé vos, pero. Viste cómo es, ¿no? Somos poquitos en el grupo este. Y si no nos juntamos de vez en cuando, cada vez somos menos. Pasa que a veces, sí. A veces cuesta un poco moverse y arrancar. Seguro, te entiendo. Es verdad, a veces cuesta arrancar. Después, aparte después de laburar, de una jornada larga, vos metés muchas horas laburando, así que me imagino. 12. 12 horitas, es un número. Mañana va a lugar. No, mañana entro de 12 a 18 nomás. ¿Cómo está la cosa ahí en cuanto al corona? ¿Tenés muchos casos o no hay nada? No, ninguno. Cero casos. Internado ninguno. Sí. Bien. Internado ninguno. Se murieron todos, por suerte. Ya dan trabajo, ya lo respiran. Vos, loco, tu audio, Gonza, hoy deja mucho que desear. Lamento la audiencia que el amigo Gonzalo, que lo tenemos con auriculares, parece un. No sé. Pero no tengo, es que justamente, Boca, es rarísimo. Me tengo que estar animando, no sé, Pero algo. rarísimo Ver un elefante volar, que vos hables así, es algo habitual. No se te entiende la mierda, lo que decís. Bueno, a Ya me ver. acerco, ¿De qué ¿no? Me acerco así. te disfrazarías hoy, negro, si tuvieras que salir a hacer trick or treat, a buscar caramelitos? ¿Y qué? ¿Si tuviera que salir a hacer qué? Trick or treat. Para hablarme en español, hablo español y con falta y me venía a hablar en inglés. Prueba o trato. Trato o prueba, sería algo así. Bueno, vas a buscar caramelo, loco. ¿Y de qué te disfrazás? Yo qué sé, de sirenita. Sirenita, sí, estaría lindo de sirenita. Con un tutú. Me pondría un tutú rosado con verde. O si no, pará, ¿de qué me podría disfrazar? ¿De qué me podría disfrazar? O si no, ¿de qué te disfrazaste alguna vez en tu vida? ¿Tenés algún recuerdo de un disfraz que te pusiste alguna vez para algo? De gaucho, no sé, para la escuela, a una No, fiesta. cuando me casé, me disfracé de traje. No. Uy, ¿cómo estuvo este casamiento? ¿Y ¿Cómo es estuvo un esa buen fiesta? recuerdo o es un mal recuerdo ese? Para mí, estuvo buenísimo, Después de la estuvo bueno. segunda cerveza, no me acuerdo. Ah, ¿Y vos, no me Gonza, te acuerdo. disfrazaste alguna vez? Sí, claro, yo me disfracé en lo que más, lo que, la vez que más me. ¿Para qué se trancó? No, estoy pensando, donde Está más peor laburo, todavía. no, donde más me esforcé por el disfraz fue en un carnaval en San Luis, cuando ustedes se acuerdan que íbamos a acampar a San Luis. Y me disfracé de mina, pero mina, pero bien, bien maquillado, bien vestido. Aparte, en aquel momento pesaba, no sé, 60 kilos. Entonces me puse toda una pollerita cortita, me puse el tipo top, me puse relleno, las tetas. No, no, me quedó bien. Está bien. Estuvo bueno. ¿Te afeitaste o tenías esa barba? Si no, No, te no. tocaba ni la Caribe. No, 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 estaba afeitado. No, te estoy negro. Estamos hablando cuando iba, o sea, estamos hablando de hace 20 años atrás. Santiago tiene 21, más todavía. Hará 22, 23 años atrás. Estamos hablando que yo tenía 20 años, negro. O sea, era una manteca. Era una Sí, manteca estaba de esas que. riquísima. Pero, ¿sabes cómo? ¿Sabes cómo Estaba rendía? riquísima. Me tomo 2 vasos de agua y sé cómo te entro, pie junto. Sí. Pero, vos me traes ahora, negro. O sea. Me tomás un jugo de papelo y me traes igual, negro. Dejate joder. Bueno, yo me he disfrazado de muchas cosas, pero Sí, te vi disfrazado los otros días. ¿De qué era que estaba bailando? ¿Qué era que...? de tiburón me he disfrazado con mi hija.
Tiburón, sí, de come hombre, sí. De come Varias hombre. veces te disfrazaste de come hombre. Qué hijo de puta, ¿no? Bien. Ese fue mi último disfraz, fue de come hombre, ¿verdad? De come hombre. Hace años que no me he puesto ese. Pero bueno, lo disfruto, lo disfruto. Ahora lo comparto. Toda la vida lo has disfrutado. Ahora lo comparto. Pero me he disfrazado de muchas cosas. El último fue, como bien dijeron, de come hombre, de tiburón. Y bueno, y Sí, ahora. después te habían disfrazado, ¿te acuerdas? En tu despedida de soltero, que te habían puesto cualquier porquería, hasta que tal, después te desvolaron, pero en principio te habían disfrazado, Bueno, ¿no? la despedida de soltero fue de mina. Me disfrazaron ustedes y no me dejaron tirado en la Rambla. Yo no me acuerdo de tanto. O sea, me acuerdo por las fotos, no porque me acuerdo. Hace muchos años, pues. Y 20 años. Pone. Un poquito más de 20 años. No, y últimamente no me he disfrazado en realidad, no. No, no es O lo sea, tuyo. me disfrazo todos los días cuando me he visto, pero Y así bueno. como para Dale, Nero, contate alguna cosa, alguna anécdota que tengas para contar. El otro día contamos una anécdota, estuvimos contando anécdotas de viaje y hice un remember, recordé aquella vez que fuimos al río Limar en la canoa, se nos dio vuelta la canoa y había un negro. ¿Te acordás, negro, con los cigarros en la mano y los championes flotando en el río? ¿Cuándo Esto fue fue? otro, esto fue otra vez. No. Esto fue otra vez, eso te lo dije en su momento. Lo de la canoa fue en otro momento. Lo de los putos por el flotando en el agua fue un día que íbamos a cruzar para el otro lado. Y el negro dice, no, vengan por acá, que yo conozco, no sé qué, no sé cuánto, y tal, de repente, blup, el negro cachó para abajo, o sea, y perdió pie y quedó el sombrerito flotando y los puntos flotando, y el negro, o sea, bueno, fue un gusto conocerte, negro. Cuando íbamos a una islita que había en el frente, ahí en el río. Me acuerdo. ¿Te acordás, negro, cuando fuimos río arriba y el río era transparente? Era impresionante, vos. Sí. ¿Vos sabés qué lado es eso? ¿Para qué lado es eso? Ese mismo Limar, pero ¿para qué lado es? Y para arriba. Río arriba. No da ¿Qué mucho es dato, negro. Para Y para arriba, yo qué sé, Diego, no sé. El contrario de abajo, no sé. ¿Qué Yo hijo de cubana. puta, ¿Por qué no le güey? puse idea? ¿Vos sabés quién te mandó saludo, negro? Mi primo Javier. Javier, sí. Siempre se ¿Qué acuerda está de vos. haciendo? Yo ni me acordaba de él, pero está. Dale, mandale saludos. Después te mando una foto para que lo identifiques. Está No, ya sé, sí, me acuerdo de él, me acuerdo. bien. Qué hijo de puta, pero pasamos bien. Bueno, hacíamos mucha cagada. También puse un recuerdo cuando Julito hizo pis en la cocina de tu casa, negro. Y vos vomitaste adentro unas botas. Sí. ¿Y Terrible, te vos. acordás cuando se bajaron? Creo que fue al Seba y a Julio. Lo llevaron un fitito a casa. No, a mí también, yo estaba en ese FIA. Ah, vos estabas Sí, también un carolo. Decí que Julio era enorme y se sentó adelante. Dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? Julio le mete una mano y lo destroza. el fitito. Vos, ¿sabés de qué Nosotros me nunca nos acordaba? acordábamos. ¿Cómo se El otro día me llamaba? acordaba, Diego. Sí. ¿Te acordás cuando nos tapamos al Chuy? Pa, esa mortal. Con el Seba y el Carlos. A la Sí, vuelta ¿te acordás? fundimos. 2,5 millones de cagado en 2 horas y cuarto, vos. No nos Me faltó ni llevaron en una, la hicimos cana. toda. La hicimos toda. Es cierto que nos llevaron en cana también. Me llevaron en cana en una motito, me llevaron preso, boludo. El patrullero en una Hicimos moto. toda de 6 a 10 de la mañana, hicimos toda la cagada de una vida, vos. Impresionante.
Impresionante. Sí. Esa idea estuvo buena. La verdad estuvo lindo. Pasa el tiempo. ¿Y vos, Gonzalito, alguna que estemos los tres? ¿Te acordás alguna? No, no sé. ¿Te acordás del Parque del Plata? Pa, ¿cuál? ¿Cuál de todas? Por eso, según. Sí, pasa que son hechos delictivos, no se pueden decir mucho. Y voy, prescribió. Está prescribido hace más de 20 años, negro. No nos pueden meter en preso por algo que pasó hace más de 20 años. Sí, está, entonces estamos salvados, está. No, pero nosotros éramos tranquilos, boludo. O sea, comparado con las cosas de ahora, éramos unos bebés de eso. Es así, Hacíamos güey. cagadas, hacíamos cagadas, eran cagadas para el momento, pero hoy en día lo ves a Ah, distancia. sí, hoy por hoy no es nada. ¿Te acordás que ganamos las chapitas de los ¡Pah! Vos y Julio eran finos para la chapita de Fiat, vos. Chapita No, de no estaba FIA. nunca. La, Hoy la. en día te están en la rueda entera. Sí. ¿Qué Y chapita de tengo FIA, vos? los Fiat acá atrás. ¿Te acordás los Fiat 1 que traían la chapita de plástico atrás que decía Fiat? Sí. Bueno, no dejaban una esto vos. Ay, bueno, disculpame. Yo el señor no hacía nada. Coleccionaban. Era nuestra joda, sacar los platiquitos estos, o sea, era nuestra wow, ¿Y después qué somos re hacían? malos. Bueno, nada. Con esas Sí. cosas, nada. Lo Nada. jugábamos, tiramos por ahí, dormíamos los goles, nada. Era tipo joda, o sea, nada, teníamos 12, 13 años, hasta que quedé en la red de 30 y atrás, ¿no? No, nada, o sea, nada, era esa la cosa. Era Por eso te esa. digo, o Vos. sea, claro, hoy lo contaste, Contá lo que te es pasó el una otro pelotudez. Sí, día. Contá lo de la media, pero cuando Gonza. aquello. Contá lo de la media que viste el otro día en la calle y te hizo acordar de algo. Negro, el otro día, vos, Cuando le tiraban la llave. Y bueno, si no la ponían en la puerta, lo metía la mano. octubre 2020, salgo de acá, del edificio, voy al disco a hacer las compras, voy ahí recorriendo, veo un flaco ahí esperando algo a la puerta de un edificio, acá a la vuelta. Entonces de repente, cuando estoy, no sé, a poner a 10 metros del flaco, veo que le gritan de un cuarto piso y le dicen, ahí va. No le tiran una media con la llave, boludo. Dice, no, ya lo vi, era como un gatito, un plato, o sea, habla. No, lo bueno que capaz que el loco tenía timbre, ¿no? Yo ni timbre tenía, pero bueno, está, Sí, no sí. sé qué No, pero timbre. hubo una época que tenías timbre inalámbrico. Falta, ¿te acordás? Sí, después me la Ah, pasaron. sí. Claro, el timbre inalámbrico lo puse yo, para que ustedes no gritaran. Pero después me la pasaron el timbre. Lo que pasa que también a la Susi la volvíamos loca porque teníamos a Nivi y a Susi adelante. Eso de volver Sí, loca sí, sí. es una forma de decir, o sea, la psique está loca. Ya era de base. 70 años más o menos, o sea. Sí, Yo pero soy yo me imagino que. Desde el 2 de enero del 50 estaba loca la psique. Pero yo me imagino que igual nos tenía, decía, cada vez que gritábamos, decían, la puta que los parió estos guachos. Mi vieja vivía de noche y dormía de día. Sale de noche, dormía de día. Bueno, igual, tiene que ver tanto salida, no me estaba ahí en su. Acercate al micrófono. Estaba en su puta. Vos me tenés podrido ahí, ¿eh? Bueno, después vas a escuchar tu audio y vas a decir, qué cagada mi audio. No, yo escucho. Quiero que la gente sepa que yo no escucho mis programas, no escucho mis audios, no me gusta escucharme, no me gusta. Así que no escucho. Bueno, pero por lo menos compartilo. Sé buena onda. Sí, lo comparto, pero no lo escucho, no me gusta escuchar. Negro, te sumaste a la audiencia, ¿no? Tenés que sumarte. Mirá qué hora estás. Tenés que sumarte a la audiencia. Está bien, está bien.
Ah, sí, no me dan la bola para sentarme a escucharlo. Lo escucho de rato a veces. Qué hijo de puta, vos. El negro es un botón. Vos, alguien le está mandando mensaje, ¿no? No sé si vos lo viste. Sí, tío, yo. Soy yo con Ferrín. Ah, ok. Dice ¿Está ahí? Ferrín, que no puede atender porque van y rumbo a Montevideo y están todos durmiendo. Ah, está bien. No hay problema, lo Después, dejamos. ya, después nada. Después tengo un flaco que me escribió. No, nada. Vos. Ya, después nada más. Después está alguien que me escribió que estaba dormido. Bonero, ¿hay algún viaje para Montevideo? ¿Algo vas a hacer? ¿Vas a ir a Montevideo o no? No, todavía no, por ahora creo que no, todavía no, por ahora no. Pero está yendo para, La está yendo a reunión. 33, ¿no? Si cuando puedo enganchar algún fin de semana o algo, 2 o 3 días, me pego una escapada con Fran hasta allá. Está bien. ¿Cómo Vamos a ver si anda? hay otra casa. ¿Cómo anda tu vieja y tu hermana y toda esa gente? ¿Todo bien? Bien, todo bien, mamá bien, trabajando. Matilde bien, los Mellis creciendo, insoportablemente divinos. Y no, todo tranqui, todo bastante bien. Me alegro, pila, loco. Bueno, loco, vamos a cortar esto por acá y la seguimos de forma privada. Así, esta gente se entera de que hay un amigo que se llama El Negro que vive en Maldonado. Ya saben quién es Gonzalo. Hemos compartido muchas tertulias juntos. Y quien les habla, Sebastián o Diego para los amigos uruguayos. ¿Qué? ¿No te gusta mi pijama? Bueno, no importa, loco. Lo siento, es lo que hay. Me lo compró mi señora, así que. Si a ella le gusta. Hija de puta, te portaste mal con ella, ¿no? Y bueno, ¿viste? Se está vengando de algo, Mariela. Ella se compró Sí, se uno está vengando. parecido. Ella se compró uno parecido. Mi hijo se compró uno parecido. Y mi hija pequeña también se compró uno parecido. Que es lo que vamos a poner para Navidad. Pero pará, ¿están pagando alguna pena o algo? No, boludo. Bueno, la. Mariela está pagando una pena hace 20 y pico de años que está pagando una Sí, pena. sí, sí, sí. Ha hecho algo muy mal en su vida y Y bueno, está pagando lo que hizo en vidas anteriores. y Sí, totalmente. es lo que sí, Totalmente. es así, vos. Bueno, loco, Indignadísimo. seguimos en privado. Le digo a esta gente, bueno, gente, nos vamos despidiendo de este programa especial de Halloween, que espero que lo hayan disfrutado con la compañía de mi querido amigo El Negro y el señor Gonzalo. Así que bueno, los esperamos en el próximo episodio de Sin Cassette. Tenemos un envío especial hoy celebrando Halloween en Orlando, en los No, parques de no, no, no. Universal. Halloween no. No, habla bien. Speaking English. Halloween. ¿Halloween? Halloween. 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 Ok, gente, me despido. Si les gustó esto, que salió como el culo, lo pueden Si me, compartir en sus. pará, pará. Si le gustó esto, tiene unos estándares muy bajitos, vos. Tan pelado. Si le gustó esto, tan pelado. Bueno, lo siento, loco. Si les gustó, lo comparten. Ya recuerden que mi Instagram es de Tian Canadá. Yo sé que Gonzalo es bastante reservado con su Instagram, así que no se lo vamos a pedir. Y el negro no va a No, decir. sí, pará, si lo supiese te lo doy, si lo supiese en memoria te lo doy, Bueno, pero entonces no lo sé de en el memoria. próximo episodio vamos a poner el Instagram de mi amigo A Gonzalo, que creo que lo está buscando. Negro, ¿vos tenés Instagram? ¿Querés compartir tu Instagram? Gonzo6877. ¿Cómo? Parece el código de la NASA. Gonzo3877. 6877, pero tuve la mala Gonzo idea. 6877. Gonzo 6877 es el Instagram de Gonzalo. Si se quiere comunicar con él, alguna chica, alguna admiradora que le quiere mandar un ¿Algún mensaje, chique? algún Ah. chique, algún Sí, traba, mayor. estamos Mayor de abiertos edad, a por favor. todo, No ¿eh? tenemos líos. Mayor de edad, no tenemos líos. Mayor de edad, lo que venga, lo que venga. Bueno, gracias, gente. Los queremos mucho y los esperamos para el próximo podcast. Despedite, negro, con un beso para la audiencia que de Alemania te están escuchando. En serio, te digo en serio, de Alemania te escuchan, negro. Así que por favor, manda un beso a Alemania. Y me mandan la camiseta del Dortmund. Está baja la cañada, vos.
Mandá saludos a Alemania. Saludos a todos. Gracias, negro, por estar. Un abrazo. Y a todas. Chau, chau. Cuídense, un abrazo grande. Chau.